Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar de trasplante de órganos, un tema bastante interesante con mucha polémica de fondo y bastante información que necesitamos llevarles el día de hoy a sus casas con una invitada muy especial que nos va a aclarar muchas dudas y nos va a proporcionar los datos que actualmente en Ecuador se están dando con este importantísimo tema que es de interés para todos. Vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante, por favor. Trasplante de órganos y tejidos. Es la sustitución de un órgano o tejido que no funciona por otro que lo hace adecuadamente. Es una técnica médica muy desarrollada que permite que muchas personas vivan o mejoren su calidad de vida. Pero esto se puede lograr exclusivamente gracias a la existencia de donantes. Los trasplantes solo se realizan en hospitales autorizados. Aún y cuando la idea de trasplantar un órgano o un tejido puede parecer sencilla, existen diversos limitantes que hacen que esta no sea una tarea fácil. Cuando el órgano o tejido donado no proviene de la misma persona o de alguien genéticamente idéntico, como un gemelo, antes de realizar cualquier procedimiento, se debe de tomar en cuenta la compatibilidad que exista entre el donante y el receptor. El trasplante puede ser órganos, corazón, hígado, páncreas, riñón, pulmón e intestino, en tejidos, piel, huesos, segmentos vasculares, córneas, médula ósea y válvulas cardíacas. Bien, y con esa nota introductoria tenemos algunos datos de lo que va a ser el programa del día de hoy. Voy a presentar a continuación a mi invitada, quien es una doctora muy reconocida aquí en nuestro país. Ella es la doctora María Candela Ceballos. Voy a darles un poco más información de ella, que la van a ver también en pantalla. Ella es médico cirujana, otorgada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es médico especialista en medicina general, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, Asociación Argentina de Cirugía, inscrito en el CNESID, actualmente en el año 2014. También es médico, otorgada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, acá en Ecuador. Y es coordinadora de la Inspectoría de Docencia, Investigación y Revista Médica de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Doctora, bienvenida a Vida Mejor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenos días. Es un placer tenerla aquí. Gracias. Este tema, justamente el día de hoy, mencionábamos que es bastante polémico, hay muchas dudas, muchos mitos. Usted que proviene de Argentina, en este caso, me gustaría que comencemos desde allá. ¿Cómo ha llegado esa información? ¿Cómo se manejaba? Obviamente con los avances que ustedes tienen. Y luego, ¿cómo ha llegado a nuestro país, a Ecuador, donde usted nos acompaña desde hace algunos años? Cuénteme un poquito ese recorrido. Bueno, en Argentina se comenzó con los trasplantes en inicios de la década del 80, ¿sí? Con trasplantes de órganos sólidos, como son el riñón, el hígado, el corazón. Posteriormente, el pulmón, trasplante de intestino es algo un poco más actual, no se comenzó de tan atrás en el tiempo. Y bueno, los trasplantes de los tejidos también son algo que ya son procedimientos prácticamente cotidianos en Argentina, ¿sí? Hace poco Argentina modificó su ley de trasplantes. En eso aquí en el Ecuador somos un poco más pioneros porque la ley fue modificada aquí en el año 2011. Existía una vieja ley del año 94 y en el 2011 se actualizó. Y en esta ley lo importante es que se establece que todos los ecuatorianos y los extranjeros residentes legales en el país somos donantes a no ser que expresemos lo contrario en el registro civil. Cuando uno va a renovar su cédula o a sacar la cédula por primera vez, los funcionarios del registro civil tienen la obligación de preguntar si uno quiere o no donar sus órganos y tejidos para trasplante. Si, por supuesto, no hay una voluntad en contrario, todos somos donantes. Por default preestablecido. Exactamente. En Argentina eso se llama la ley Justina, que es el nombre de una niña que requería de un trasplante cardíaco y lamentablemente no apareció el donante a tiempo y Justina falleció. Entonces tanto los padres, los amigos y muchos colegas médicos comenzaron una cruzada para cambiar la ley y que en Argentina también todos seamos donantes presuntos, se llama.
Somos donantes a no ser que expresemos específicamente lo contrario. En la cédula. En la cédula o en un documento de identidad. Uh-huh. Así que, bueno, esta ley, Justina, ha permitido que realmente el número de donantes en Argentina aumente exponencialmente, ¿sí? Y lo mismo ha sucedido acá en el Ecuador. Ah, ¿sí? Que desde el año, si bien esa ley comenzó a entrar en vigencia en el año 2011, las leyes no modifican las culturas de los pueblos, sino que son una herramienta más que uno tiene para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera. Entonces, depende mucho de la educación de los profesionales, de los chicos en los colegios, de los estudiantes de medicina, por ejemplo, o de otras carreras, donde creo que todavía nos falta esa parte de que el tema de la donación y el trasplante esté incluido en las mallas curriculares, sobre todo de los chicos a nivel primario, porque es algo que desde pequeño deberían saber de qué se trata y por qué. Porque, digamos, ser donante es el mayor acto de amor y de solidaridad que puede tener un ser humano para con otro. Para con otro. Y en este tema que es tan interesante, nos ha hecho un marco inclusive legal acá en Ecuador, desde el 94 al 2011. Sí. Esa que fue modificada, fecha 2011, es la que está vigente en la actualidad. Con la que trabajamos ahora. Con la que se está trabajando. Mencionó que aplica para todos los ecuatorianos que no expresen lo contrario en el documento, que es la cédula de identidad, y los extranjeros residentes legales. Rangos de edad, para tener una idea, porque es una de las primeras preguntas que puede surgir. ¿Desde qué edad se consideraría entonces presunto donante? A partir de los 18 años. Cuando uno es mayor de edad, ya puede expresar su voluntad. Bien. Los menores de edad sí requieren la autorización de los padres, tanto papá y mamá, o de los tutores legales que tenga ese niño. Es decir, que ¿sí? Si por desgracia fallece un niño o un menor de edad, exacto, no podría ser tomado como un donante. No es un donante presunto, obviamente sí tiene que hablarse con los papás y ellos dar el consentimiento para si la donación, sí, en el caso de los menores de edad. Caso sí. Contrario, desde los 18 en adelante, desde los 18 en adelante, casi que preestablecido. Exacto. Y la cuestión aquí es que tiene que expresar lo contrario en cédula si es que fuese. Exacto. Ahora, dadas estas circunstancias, estoy seguro que muchas personas no saben esto, y es algo que casualmente lo he visto en los últimos más o menos 6 meses, sí. Pertenezco a grupos de ciclismo, de deportes extremos, en donde ya se nos inculca desde este año 2019 uh-huh. el uso de las placas en donde se pone donante. Sí. Justamente porque somos los que estamos expuestos mucho a bueno, obviamente accidentes. Y eso me llamó mucho la atención. Y en algún momento preguntando, me mencionaban que efectivamente ya estaban mucho más pendientes de ese tema los sistemas de emergencias y demás de salud. Entonces, aquí creo que entraría justamente un punto clave que usted menciona, el tener esa cultura o conocer más del tema. Y sí, yo creo que la modificación de las conductas de la gente o de los pueblos dependen de la educación. Entonces creo que ahí está la piedra angular o el inicio de las modificaciones que nosotros quisiéramos tener para el futuro. Entonces es importante que sea parte de las mallas curriculares en el colegio de los chicos, como otros temas tan importantes como la nutrición, que se ha hecho mucho énfasis ahora poniéndole claro. A cada alimento una etiqueta que si tiene grasa, azúcar o algo más que no me acuerdo ahora, pero es lo mismo, tiene la misma importancia, porque una persona que fallece puede llegar a salvar la vida de más de 50 personas, ¿sí? Solo con una persona. Solo con una persona. Ese es el impacto que tendría sí. Un donante. Un donante de órganos y tejidos, sí. Y desde el 2011 acá, estamos hablando de algunos años, sí. ¿Cómo ha sido el impacto de esta ley? Veamos desde los resultados en macro. Bueno, como les digo, eso hizo no solamente la ley, sino de que además de eso se capacitó mucho personal médico y no médico en el área de los trasplantes. Específicamente nosotros en la Junta de Beneficencia se organizó y se planificó, ¿no? un plan de educación y de capacitación de médicos especialistas en los diferentes trasplantes fuera del país. Entonces se envió a muchos profesionales a distintos países como Argentina, Brasil, Colombia, México, España a capacitarse en trasplantes, sí, porque como acá realmente no había centros que hicieran estos procedimientos que son los más complejos de la medicina actual, no teníamos a dónde aprender.
Correcto. Entonces hubo que hacer alianzas estratégicas con centros de trasplante que tienen un volumen alto para que los profesionales puedan ir y en un corto tiempo poder ver el mayor número de trasplantes o procedimientos posibles. Entonces, eso llevó algunos años. Por ejemplo, para la formación de un cirujano general que quiere hacer trasplante hepático, son 2 años del fellowship para adquirir la experiencia mínima para poder desempeñarse en un programa de trasplante. Interesante. Y eso ya lo tenemos acá en el Ecuador. Eso, por suerte, bueno, todos aquellos que mandamos o enviamos a estudiar afuera ya regresaron y son los que actualmente están desarrollando los programas de trasplante aquí en el país. Perfecto, muy bien. Al regreso vamos a hacer una pausa, doctora. Ya. Vamos a continuar con esta información, nos caracterizan los mitos, así que volvemos enseguida aquí en Vida Mejor, su médico en casa. Vuelta en Viva Mejor, su micro en casa con el tema de hoy, trasplantes de órganos. En este segundo bloque, como nos caracteriza, vamos a hablar de los mitos, que en este tema casualmente puedo decir que son muchísimos. Tenemos varios, así que doctora, vamos a tener que en algunos ser muy precisos porque definitivamente muchísimas son las inquietudes que surgen alrededor de este tema. Vamos a pasar con el primero, por favor, en pantalla, vamos a verlo a continuación. Indica lo siguiente, lo voy a comenzar a leer. Si los médicos del servicio de urgencias saben que soy un donador, no pondrán todo su empeño en salvarme. Doctora, ¿esto es un mito o una realidad? Bueno, es un mito, ¿sí? Porque, en primer lugar, no todas las personas que fallecen pueden ser donantes, ¿sí? Todos debemos ser donantes y tener ese acto, como te dije antes, de amor, de solidaridad, esa voluntad hacia la donación para poder ayudar a otras personas. Pero para ser donante de órganos sólidos, como son el corazón, el riñón, los pulmones y el hígado, hay que fallecer en una institución hospitalaria, en una unidad de cuidados intensivos, donde ese equipo médico haya hecho absolutamente todo lo posible para salvaguardar la vida, en primer lugar. Si ese equipo médico no hizo absolutamente todo para salvar la vida, ¿sí? O sea que hubo un mal tratamiento o no hubo un tratamiento adecuado, esa persona no puede ser donante, porque los órganos, obviamente, que si no están tratados en el contexto general del paciente que está en una unidad crítica, esos órganos se van deteriorando y finalmente no pueden servir para ser donantes y ayudar a otras personas. Entonces, como les digo, tiene que fallecer en una unidad de cuidados intensivos y fallecer por muerte cerebral. Existen 2 formas de morir. Todo el mundo cree que solamente un ser humano o una persona, un ser viviente, puede fallecer cuando se para el corazón, ¿sí? Que es quien se encarga de llevar la sangre con el oxígeno y los nutrientes a todo el resto del cuerpo. Pero no es así. El cerebro es el órgano que comanda todas las funciones del cuerpo humano, incluido el corazón. Así es. Ahora, yo siempre lo comparo con la CPU de una computadora. Vos podés tener la computadora enchufada y el monitor prendido, el teclado con la lucecita verde, pero si la CPU, que es el cerebro de la computadora, no funciona, por más que vos teclees y la pantalla esté prendida, no pasa nada. Exacto. Entonces, la persona que tiene muerte encefálica, muerte encefálica es el término médico correcto, muerte cerebral es como que la palabra más común, no médica, digamos. Es exactamente lo mismo. Deja de funcionar el cerebro, que es quien comanda las funciones de todo el resto del cuerpo. Eso sucede cuando hay una falta de llegada de sangre al cerebro.
ya sea porque hubo un traumatismo de cráneo muy grande y el cerebro y las arterias y las venas que están adentro se destruyen, se produce la hemorragia, como el cráneo no se puede distender, se comprime el cerebro, ahí fallece, o mueren las neuronas y es donde se produce la muerte cerebral. Eso también sucede cuando hay la ruptura de un aneurisma, que es una dilatación de una arteria del cerebro, o cuando hay, como te digo, un trauma severo, como puede ser un accidente de moto de una persona que va sin casco y sufre una caída y se golpea la cabeza. O personas que tienen accidentes cerebrovasculares, se llaman, donde hay una isquemia, no llega la sangre porque se tapa alguna de las arterias que van del corazón al cerebro, ¿sí? Se tapan porque hay una arteriosclerosis o alguna contricción, y ahí no llega la sangre, las neuronas mueren y se produce, por supuesto, la muerte encefálica. Entonces está clarísimo que tiene que ser muerte en un hospital. Claro, ¿qué sucede? Intensivos. La persona a lo mejor fue operada por el neurocirujano a tiempo, claro, todo, pero a pesar de eso, el daño ya es irreversible. Okay. No es que mueres en tu casa o en la calle y vas a ser donante y te van a... No funciona así. Tiene que suceder en una unidad de cuidados intensivos, en una institución de salud que tenga profesionales capacitados. Perfecto. En poder diagnosticar la muerte encefálica y a su vez poder mantener con vida el resto del cuerpo, de acá para abajo, gracias al uso de drogas y de aparatos como son los respiradores, por ejemplo. Exacto. Pero el tiempo que tenemos para poder mantener al resto del cuerpo con vida es muy cortito, es muy limitado, por lo tanto, todo lo que se debe hacer desde que se produce el diagnóstico de la muerte hasta que se pueda extraer esos órganos para el trasplante es muy corto. ¿Cuánto es corto? Entonces, menos de 24 horas. Ah, bastante corto. Por lo corto. Tanto... Hay que hacer todo de una manera bastante rápida y ágil. Y ágil, porque si no los órganos indefectiblemente, a pesar de las máquinas y las drogas, se van a ir apagando y ya no van a tampoco a servir para ser trasplantados. Entendido. Vamos a pasar a un siguiente mito, doctora, porque creo que este es uno de los que muchas personas se pueden estar cuestionando inclusive. Vamos a verlo a continuación en la pantalla, por favor. Ya estoy muy viejo para ser donante. Este es un tema que a veces las personas por edad, no sé, a veces por muchos mitos también que se tienen con respecto a las edades, creen que puede ser un factor. ¿Sería un mito o una realidad? No es un... Es una mitad y mitad, digamos, porque no es una realidad en total. Mencionamos con los chicos actualmente, menores de edad. Actualmente, digamos, ya no existe prácticamente parte del cuerpo humano que no pueda ser utilizada para trasplante. Hasta el pelo se trasplanta, por cuestiones estéticas, ¿no? Obviamente sí, sí. Que no es lo mismo. Pero hasta el pelo podemos usar para trasplantar. Entonces, cada órgano y cada tejido tiene sus especificaciones técnicas. Usted puede ser un excelente donante de riñón, pero ser un mal donante de hígado. Puede ser un excelente donante de córneas y no servir o no poder ser un donante de órganos intratorácicos, ¿sí? Porque cada órgano y cada tejido tiene sus especificaciones, como te digo. La córnea, por ejemplo, es un tejido, que puede ser extraído de una persona de más de 70 años, ¿sí? Si ha mantenido una buena visión y no tiene opacidades en la córnea, el tejido puede ser utilizado. La piel también, ¿sí? Es un tejido que se utiliza para el tratamiento de pacientes quemados y puede ser donado por personas de más de 70 años. Perfecto. En el caso de los riñones y del hígado, sí tienen edades un poco más bajas. Como estandarizadas. Hasta los 60 años más o menos se considera que son edades donde una persona puede donar y que ese órgano tenga un funcionamiento pleno, ¿sí? Ah, muy interesante. Pero el hecho de la edad, rangos. Claro, el hecho de la edad no significa que no pueda. Que no puede ser donante. Perfecto, muy bien. Vamos a pasar al siguiente mito, por favor. Vamos a verlo en pantalla. Nos indica lo siguiente, los ricos y famosos tienen prioridad en la lista de espera para obtener un órgano. Bueno, esto es algo que es muy frecuente de escuchar en la gente, que solamente se trasplantan los que tienen plata. Bueno, yo les cuento que aquí en el país, en el año 2008, que se cambió la Constitución, en la Constitución se establece en el artículo 50 que toda persona que sufra de una enfermedad catastrófica que pueda ser tratada con el trasplante de un órgano va a ser cubierta por el Estado al 100%. Eso significa que nadie necesita tener dinero para recibir un trasplante de órganos o tejidos en el Ecuador, ¿sí? Qué interesante. Eso fue un avance bastante importante
en la nueva constitución. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están afiliadas al IES? Son todos los trabajadores que tenemos la obligación de, exacto, estar afiliados. Si necesitamos un trasplante, va a ser cubierto por el IES. Si no tenemos afiliación, lo cubre el Ministerio de Salud. Las personas tienen que acercarse a un hospital del ministerio y pueden ser cubiertos, son cubiertos completamente el trasplante y el tratamiento, que es de por vida, por el Estado, ¿sí? El hecho de que uno tenga más o menos dinero no significa... Es diferente para este tipo de casos. Perfecto. Aparte que, digamos, todos van a ingresar a la lista de espera, así como lo dice la palabra, es para esperar que aparezca un donante apto para ese paciente, ¿sí? Perfecto. El hecho de quién lo pague no significa que el trasplante va a llegar antes, ¿sí? No, perfecto, tiene absolutamente nada que ver en ese aspecto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente mito, por favor. Adelante en pantalla. Nos dice lo siguiente. Justamente este tema. Todos los costos de la donación serán cargados a tu familia. Lo acaba de mencionar. En este caso, repetimos, no va a tener ningún costo siempre y cuando o esté afiliado o se haga el trámite con el ministerio. Claro, pero eso es para el paciente que recibe el trasplante. Correcto. En el caso de que un familiar mío fallece por muerte encefálica y se convierte en donante, nada de lo que suceda desde que se diagnostica la muerte hasta la extracción de los órganos o la entrega del cuerpo a los familiares, tienen que pagar los familiares de esa persona fallecida, ¿sí? El hecho de ser donante de órgano no significa que tienen que pagar absolutamente nada de lo que se gaste o se utilice para el procedimiento, el proceso de la donación de órganos. Este es, ¿sí?, otro enfoque ya. Estamos cuando, hablando de que el donante. Exacto, o sea, cuando la persona fallece, como cualquier persona, se cierra la historia clínica, se cierra la desde cuenta. En el momento del diagnóstico. Exacto, en el momento, o sea, del diagnóstico de la adelante. Muerte, se cierra la factura, la cuenta, correcto, la historia clínica del paciente, porque ya no es más un paciente, ahora es un donante. Y el donante es responsabilidad del Estado. Okay. Por lo tanto, todos los gastos a los cuales se va a incurrir para hacer que ese cuerpo sea donante, se la cirugía de la extracción de los órganos, ya no va a la familia. Exactamente, la familia. Eso no es muy interesante para dejarlo sumamente claro. Absolutamente nada. Sí. Excelente, muy bien. Doctora, vamos a hacer una pausa ahí con los mitos. Hay algunos que nos han quedado pendientes, así que al regresar para nuestros televidentes vamos a retomar algunos que han quedado justamente en la mesa para poderlos aclarar. Volvemos enseguida aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Continuamos, justamente teníamos unos mitos pendientes, así que vamos a pasar por favor a continuación con el mito que continúa y me voy a adelantar un poquito a leerlo mientras aparece en vuestras pantallas. Indica lo siguiente: los órganos donados pueden ser vendidos por los médicos a los pacientes que necesitan un trasplante. Doctora, brevemente esto. Bueno, eso les cuento que en el Ecuador existe una entidad adscrita al Ministerio de Salud, que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, más conocido como el INDOT, que es el ente que regula toda la actividad trasplantológica en el país. Es, a su vez, quien acredita tanto a los profesionales como a las instituciones médicas que hacen los trasplantes y a donde se hacen los trasplantes. Por lo tanto, ellos están permanentemente controlando todo el proceso desde el punto de vista médico-técnico y también legal, ¿sí? Perfecto. Así que esta situación de que alguien pueda llegar a vender algo, un órgano, realmente no, porque los órganos y los tejidos no tienen un valor. Lo que se cobra, llamémosle así, porque la institución de salud sí factura el costo de un trasplante o de un tejido, claro, ¿sí? Que es el que cubre, sea el IES o el ministerio, dependiendo la cobertura, o los seguros privados, que también ahora por la ley que existe de seguros privados de salud, primero tiene que ser utilizado el seguro privado si la persona lo tiene y después el... Se activa el siguiente. Exactamente. Perfecto, ese es un mito. El siguiente, por favor, vamos a verlo en pantalla. Nos indica
Tengo una condición médica, me adelanto a leerlo, entonces no puedo ser donante. Bueno, como le dije recién, cada órgano y cada tejido tiene sus especificaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, una persona que es diabética, tipo 1, que ha sido diabética toda su vida con tratamientos con insulina y ha sufrido de afectación de los órganos blancos de la diabetes, como pueden ser los riñones, claro, la vista, los miembros inferiores, las arterias, en fin, esa persona probablemente no pueda ser donante de riñón, pero sí del hígado. Entonces, no significa que porque tengo una enfermedad no puedo ser donante de todo, sino que, como te digo, cada órgano y cada tejido. En el caso del hígado, si la persona tiene, por ejemplo, cirrosis, el donante, o si sufrió un accidente de tránsito con un traumatismo cerrado de abdomen y hubo la lesión del hígado, el hígado no se puede utilizar, pero a lo mejor los riñones sí, porque el trauma fue solo en el hígado. Entonces, todo depende de cada individuo. Cada caso es particular y cada órgano y tejido tiene sus contraindicaciones precisas. En estos casos. Perfecto. Vamos a pasar al último mito para ir a nuestras preguntas. Por favor, lo vamos a ver a continuación en pantalla, que justamente es algo que culturalmente creo que tiene un impacto muy grande en las personas. Mi familia no podrá hacer un funeral con ataúd abierto si soy donante, doctora. ¿Mito o realidad? Eso es un mito total. Perfecto. Todos los médicos cirujanos que participan de los procedimientos de extracción o ablación de los órganos y tejidos, así se llama, lo hacemos en primer lugar con toda la seriedad, el profesionalismo y técnicas que no afecten la estética del cuerpo, ¿sí? Porque obviamente tenemos que entregar ese cuerpo en las mejores condiciones para que la familia pueda tener un funeral como cualquier otra persona. Los órganos, por ejemplo, las personas que sufren de alguna muerte violenta, como puede ser un accidente, un homicidio, un suicidio, indefectiblemente Exacto. tienen que pasar por un proceso de autopsia para Así determinar es. Efectivamente cuál fue la causa de la muerte. Es exactamente lo mismo, digamos. No hay cuestión adicional que pueda pensarse. No, para nada. No, incluso la extracción de la piel, que es el tejido que por ahí más aprensión le da a los familiares, no se extrae todas las capas de la piel. No es que va a quedar en carne viva el músculo expuesto, sino que se extrae con un dermatomo eléctrico, que es un aparato que se utiliza para esto, donde se toma solamente la capa más superficial de la piel, que mide micrómetros. Entonces solamente queda una zona un poquito más clara en el lugar de donde se extrae la piel y obviamente que siempre se respetan las extremidades como son las manos, claro, los pies, el cuello y la cara. Son Entonces, las más visibles. No se ve absolutamente nada. Perfecto, lo hemos derrumbado totalmente ese mito. Vamos a pasar ahora sí a las preguntas que creo que son las que profundizan mucho más este tema. La primera que tenemos es ¿en qué consiste realmente un trasplante de órganos aquí en Ecuador? Bueno, es un procedimiento médico quirúrgico donde se extrae un órgano. A veces se extrae el órgano enfermo y es sustituido por otro que está sano. Eso es en el caso del corazón, los pulmones, por ejemplo, o el hígado. Aquí en Ecuador. Donde tenés que extraer el órgano, donde anatómicamente se ubica normalmente, se va a poner el nuevo. Entonces vos tenés que sacar el hígado enfermo, el corazón o el pulmón y poner esos órganos nuevos. Pero en el caso del riñón no se extraen los riñones, ¿sí? En el caso del páncreas tampoco. Se pone un riñón más. Los riñones que no funcionan, que están enfermos, se dejan ahí a donde están, ¿sí? Y se coloca el riñón nuevo en un lugar donde anatómicamente no existe, ¿sí? Que es la fosa ilíaca derecha, es la parte baja y a la derecha o a la izquierda, eso es indistinto, por debajo de la piel, ¿sí? Y se hacen las anastomosis, las uniones entre las arterias y las venas que van hacia la pierna, ¿sí? Lo mismo en el caso del páncreas, que es un trasplante que aquí en el Ecuador lamentablemente todavía no se hace con mucha frecuencia y el trasplante de páncreas está indicado para pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 muy lábil y que además tienen insuficiencia renal. Pero bueno, aquí actualmente, no sé si, bueno, por ahí es alguna pregunta que puede seguir, los trasplantes que se hacen actualmente son de hígado, de riñón. Se hicieron algunos trasplantes de páncreas, pero en Quito actualmente no. Perfecto. Trasplantes de tejidos, córneas, piel, huesos, tendones, válvulas cardíacas. La parte blanca del ojo, que es la esclera, también se utiliza para trasplantes. Aquí en Ecuador la tenemos. Sí. Perfecto. Y justamente con ese tema, quiero aprovechar la oportunidad antes de ir a las siguientes preguntas, porque tenemos una nota preparada por producción justo sobre cuestiones de tipo de trasplante. Así que Perfecto. Vamos a verla a continuación y regresamos enseguida con las preguntas.
tipo de diagnóstico médico en cuanto al trasplante de órganos y tejidos. Diagnóstico de muerte encefálica no complicado. Ante un coma de causa conocida y una vez excluida la existencia de situaciones que pudieran dificultar el diagnóstico clínico, un paciente que presente una exploración clínica de muerte encefálica y una prueba instrumental de soporte diagnóstico concluyente puede ser diagnosticado de muerte encefálica sin ser preciso esperar el periodo de observación. Diagnóstico de muerte encefálica en situaciones especiales. En aquellas condiciones clínicas en las que existen circunstancias que dificultan o complican el diagnóstico clínico, cuando no haya una lesión destructiva cerebral demostrable por evidencia clínica o por neuroimagen, y cuando exista una lesión causal que sea primeramente infratentorial. Además de la exploración neurológica, deberá realizarse al menos una prueba instrumental de soporte diagnóstico confirmatoria. Diagnóstico de recién nacidos, lactantes y niños. El diagnóstico clínico en estos casos se basa en los mismos criterios que en los adultos, aunque con algunas peculiaridades. La exploración neurológica en neonatos y lactantes pequeños debe incluir los reflejos de succión y búsqueda. En neonatos, especialmente los pretérmino, la exploración clínica debe repetirse varias veces, ya que algunos reflejos del tronco pueden no haberse desarrollado o ser de incipiente aparición, lo que hace a estos reflejos muy vulnerables. A su vez, en los niños de hasta 24 meses de edad, la exploración clínica para el diagnóstico de muerte encefálica se realizará con previa comprobación de que se cumple la existencia de temperatura corporal especificada. Muy bien. Con esa nota justamente creo que ampliamos un poco más el rango de lo que estamos conversando y nos lleva a una siguiente pregunta, y creo que esto va a ser de total interés para nuestros televidentes a nivel nacional, porque responderá a más de una duda que tengamos sobre este tema que usted nos menciona, sobre las leyes y sobre el procedimiento. ¿Qué trasplantes se realizan localmente ahora? Aquí en Guayaquil quisiera que me mencione cuáles se hacen y las entidades que están autorizadas también a nivel nacional para hacerlo, de esa manera tengamos la información completa. Bueno, en las tres ciudades principales del Ecuador, que son Guayaquil, Quito y Cuenca, bien, existen centros de trasplante. ¿En Guayaquil aquí, cuáles son? En nuestra ciudad, el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia y el Hospital Roberto Gilbert de Niños. En el Roberto Gilbert está acreditado para hacer trasplante de córneas. Perfecto. El Hospital Bernaza está acreditado para trasplante de córnea, riñón, hígado. Contamos con un banco de tejidos multitejidos. Y hemos solicitado ya la acreditación para el programa de trasplante cardíaco, que estamos esperando que ya nos contesten del organismo de trasplante del INDOT para comenzar con ese programa. ¿En Guayaquil algún otro hospital? El Hospital Teodoro Maldonado del IES está acreditado para hacer trasplantes de riñón también y de hígado, tengo entendido, pero por ahora solamente realiza trasplante de riñón y de córneas. Perfecto, ¿sí? Vamos a Cuenca. En Cuenca existen, no me sé bien los nombres, no se preocupe, de los doctora, hospitales, pero tanto el Hospital del IES como el del Ministerio de Cuenca tienen programas acreditados de trasplante para también córneas, riñones y hace poco tiempo para trasplante hepático pediátrico. Espectacular. ¿Sí? En Quito tenemos, bueno, ahí donde más centros acreditados hay, sobre todo de riñón, ¿sí? El Hospital Militar, el Eugenio Espejo, el Vaca Ortiz, que es de niños, el Hospital Carlos Andrade Marín, ¿sí? Que ahí también tienen programa de trasplante renal, de córnea y hepático. Así que bueno. Hay bastantes opciones a nivel nacional entonces en las tres principales ciudades. Sí. En general se ha tratado de que cada región del país tenga centros de trasplante. Tampoco es que son necesarios demasiados porque bueno, somos un país así pequeño es, y en realidad siempre hay que tratar de centralizar para que a la gente le quede más cerca localmente. Perfecto. Digamos. Y lo importante es que hay opciones. Exacto. Muy bien, con eso vamos a pasar a un siguiente corte, doctora, y volvemos enseguida aquí en Vía Mejor, su médico en casa, con más información de este importante tema en nuestro último bloque. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en Vida Mejor su Médico en Casa. Cerrando el tema del día de hoy, trasplantes de órganos, nuestro último bloque. Así que, doctora, tenemos unas preguntas pendientes. Este es un tema bastante extenso, así que razón por la cual creo que hemos dilatado algunos segmentos que seguro nuestros televidentes van a entenderlo porque es mucha la información, poco el tiempo, pero hemos concentrado bastantes datos importantísimos para ustedes el día de hoy. Así que, doctora, vamos a una pregunta clave en este programa hoy. ¿Qué es un banco de tejidos, como usted mencionó previamente? Mucha gente cree que los órganos se pueden mantener guardados en una nevera por un tiempo indeterminado y lamentablemente no es así. Los órganos sólidos, tanto los del tórax como los del abdomen, deben ser trasplantados lo más rápido posible luego de que se extraen del donante, trasplantarse en el menor tiempo posible en los receptores. Mientras menor sea el tiempo, mejor es la supervivencia a largo plazo tanto del injerto del órgano como del paciente. Por lo tanto, no se pueden mantener guardados en ningún lado por mucho tiempo. No hay almacenamiento, en este caso. De órganos sólidos. Exacto, pero los tejidos, como mencionamos antes, la piel, los tendones, los huesos, la fascia, que es la membrana que recubre algunos músculos, las córneas, la esclera, que es la parte blanca del ojo, las válvulas que están adentro del corazón, las arterias, las venas, sí pueden ser almacenadas en un freezer en ultra bajas temperaturas o en nitrógeno líquido, ya sea a menos 80 grados o a menos 190, de manera indefinida. Espectacular. ¿Sí? Por lo tanto, para ser utilizadas en cirugías reconstructivas cuando el cirujano lo requiera. Entonces, tanto los traumatólogos, los neurocirujanos, los otorrinolaringólogos, los cirujanos plásticos, los oftalmólogos, cuando necesitan de un tejido para reparar algo que está dañado, en el caso de los quemados, la piel, la membrana amniótica, que es lo que recubre a los bebés en la panza de la mamá, también se utiliza para trasplante, es una cobertura que se usa para lesiones oculares, por ejemplo, o también para cobertura de pacientes quemados. Y en este caso, banco de tejidos, ¿dónde nomás tenemos en Ecuador? Existe un banco en Quito, que se llama Bante, que es dependiente del Ministerio de Salud. Y aquí en el Hospital Luis Bernaza tenemos un banco multitejido, como te digo, donde tenemos disponibles todos los tejidos. Hay dos en Ecuador entonces. Sí, en Ecuador que están oficialmente regulados y acreditados. Sí. A su vez, algo que quiero contarles que es muy novedoso es que nuestro banco de tejidos también desarrolla productos por impresión 3D, ¿sí? Que se utiliza para mejorar el tiempo de las cirugías, le permite al cirujano reconstructor poder tener un modelo previo antes de utilizar el tejido. A nosotros también nos sirve para hacer modelos, los cuales después hacemos con los huesos, por ejemplo. De hecho, por ahí tenemos un programa pendiente de hacer con el doctor Jaramillo. Sería muy interesante para todos de saber cómo funciona la tecnología para este tipo de procedimientos. Con impresión 3D para ayudar y que se está utilizando mucho en el ámbito de la salud. Qué bueno que sea aquí en el Ecuador justamente. Sí. Vamos con nuestra última pregunta antes de las recomendaciones, doctora. ¿Cuáles son justamente las recomendaciones / expectativas que tendría una persona con una post-recepción de un órgano? Bueno, el paciente trasplantado tiene que tener un control de por vida, porque es un paciente inmunosuprimido. Ese órgano es de otra persona que genéticamente puede ser parecida, pero salvo que sea su hermano gemelo, no va a ser igual. Entonces, el sistema inmunológico siempre está tratando de destruirlo o de rechazarlo, que es la palabra que se conoce más comúnmente. Así es. Por lo tanto, para evitar ese rechazo, se deben tomar drogas inmunosupresoras que bajan las defensas y que dejan susceptibles a los pacientes a cualquier enfermedad infectocontagiosa, que a lo mejor en una persona normal puede ser un resfrío común y en ellos puede ser algo bastante grave. Serio. Por lo tanto, tienen que estar en controles permanentes. Esta medicación inmunosupresora hay que dosar sus niveles en sangre, por lo tanto, eso se hace en laboratorios especializados, de centros que obviamente hacen trasplante también, y por lo tanto tienen que requieren de estos cuidados permanentes. Obviamente que a medida que va pasando el tiempo, los controles se hacen cada vez más espaciados, y si el paciente tiene una adhesión al tratamiento muy buena, los controles son cada vez más alejados. Más alejados. ¿Sí? ¿Y la expectativa de vida? La expectativa de vida, en el caso de trasplante renal, pacientes pueden vivir ya, ¿no? En
tanto en nuestro país como en otros lugares, más de 20 años. Interesante. Y el hecho de que el riñón por ahí comience a funcionar un poquito mal o se vaya como deteriorando, se puede volver a trasplantar con otro donante. Por lo tanto, la supervivencia a largo plazo en el caso de los trasplantes ya no tiene prácticamente límites. Excelente. Muy bien. Con la tecnología definitivamente que hemos acoplando muchas cosas que suman a estos casos. Y la impresión 3D seguramente es un tema que también lo vamos a ir profundizando aquí en Vía Mejor para una siguiente entrevista. Doctora, cerrando el programa, ¿qué recomendaciones tendríamos puntuales para los ecuatorianos en este caso que están pensando en este tema, que tienen un familiar con una enfermedad catastrófica, como usted menciona, afiliados o no, sobre el tema de trasplantes de órganos en la actualidad? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, lamentablemente las enfermedades o las insuficiencias orgánicas terminales, como la insuficiencia renal, que requiere que los pacientes asistan a diálisis, la cirrosis, los tumores hepáticos, son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, son muchos los pacientes que pueden ser salvados gracias a un trasplante. No todos los pacientes, lamentablemente, que sufren este tipo de enfermedades son candidatos porque a veces tienen enfermedades asociadas o llegan tarde a la consulta y ya se pasó el momento o el tiempo justo para ingresar a la lista. Por lo tanto, yo les recomiendo que se acerquen a los centros que están acreditados. Lo pueden ver en la página web del organismo de trasplante, del INDOT. Perfecto. Ahí está la lista de todos los centros del país que cuentan con la acreditación de este organismo, lo cual les da la tranquilidad, la seguridad de que usted va a estar en manos de profesionales capacitados y que están a su vez autorizados por el Ministerio de Salud para hacer estos procedimientos. Que eso es muy importante. Exacto, que la evaluación pretrasplante se llama, es un proceso que debe ser realizado por un equipo de trasplante y ese mismo equipo es quien va a ingresar a los pacientes a la lista de espera hasta que llegue el momento de hacer el trasplante porque apareció un donante compatible. Muy bien. Con estas recomendaciones, bueno, podemos concluir, doctora, que definitivamente este tema abarca más allá de una situación cultural que es clave en el Ecuador para nosotros. Uh-huh. Es un tema de profesionales que están capacitados, que han sido enviados al extranjero, que tenemos una ley que ha sido modificada, que todos estamos dentro de esta lista de ser donantes, que también es importante conocer, y que en este caso, pues, ver la manera de poder ayudar a las personas desde antes con esta cultura, como usted bien mencionó en los primeros bloques, desde niños, de adolescentes, instruirnos en lo que es el trasplante de órganos y cómo la tecnología ha permitido ahora seguir salvando vidas de diferentes formas, con los diferentes órganos que se pueden hacer. Aquí en Ecuador ya mencionamos las principales ciudades, tanto Guayaquil, nuestra capital, Quito y Cuenca, para que ustedes tengan la información y los recursos, sobre todo para poder llegar a la fuente que debe ser la responsable de estos procedimientos, como usted ha dicho, en el INDOT, las que están acreditadas para evitar caer en manos no profesionales y con esto obviamente tener los beneficios correspondientes que son, como hemos mencionado, creo que bastante buenos en este tema. Así que, doctora, le agradezco muchísimo habernos acompañado el día de hoy. Por favor, recuérdenos sus números de contacto o redes para que la puedan justamente bueno, contactar. Se pueden comunicar al Hospital Luis Bernaza, bien, al 2560-300, extensión 2906, que es nuestra unidad de trasplantes, o a través de la página web de la Junta de Beneficencia. Allí pueden encontrarnos o si no, acercarse directamente al Hospital Luis Bernaza, a la unidad de trasplante, donde estamos prestos para recibir a todo aquel paciente que sufra de una enfermedad catastrófica con indicación de trasplante. Para que cuente con la atención y asesoría. Exacto. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Mi nombre ha sido Rodolfo Rodríguez. El día de hoy con ustedes en Viva Mejor, su médico en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa el día de mañana y recuerden el reprise a las 7 de la noche. Que tengan un excelente día.